Hemos recorrido cientos de millas náuticas y miles de kilómetros aéreos y terrestres para estar frente a una majestuosa pared de hielo que lleva ahí más de 30.000 años. Es un momento único e irrepetible. Más de 15 kilómetros de hielo que van desembocando lentamente en el mar. Y aunque llevan siglos y siglos haciéndolo, ni un día es igual a otro. Este es el glaciar San Rafael, en Campos de Hielo Norte. Y este es el objetivo del Scorpios 2. Cruceros Scorpios, glaciares en Patagonia, los invita a conocer su ruta Chonos a los Campos de Hielo Norte. Vivamos juntos esta gran aventura. Serán 5 noches de travesía por los mágicos canales sureños, atravesando el archipiélago de Chiloé y Chonos, hasta llegar a un lugar cuya belleza natural supera todos los límites de pureza y es Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, el Parque Nacional San Rafael. Puerto Montt, en el extremo sur del continente americano. Una ciudad ubicada a 1000 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. Este lugar tiene el corazón y su historia ligado profundamente con el mar. Al mismo tiempo, esta ciudad se encuentra rodeada por un paisaje natural insospechado, donde es posible descubrir los más espectaculares bosques nativos, volcanes, animales y árboles milenarios. Este es el punto de partida para nuestra travesía, pero antes podemos conocer un poco de la artesanía tradicional y la fascinante historia de este lejano pueblo que ha vivido siempre conectado con la naturaleza. El cielo azul y el viento nos invitan a navegar. Vamos a ver hasta dónde es posible llevar nuestra capacidad de asombro. Las tranquilas aguas del canal de Tenglo dan la bienvenida a los pasajeros del Scorpios 2, que son acogidos por todos los miembros de la tripulación. Bienvenidos a bordo. Inmediatamente comienzan a descubrir que en cada rincón de la nave se nota la preocupación por la comodidad de nuestros huéspedes. Durante las primeras horas de navegación, se percibe la gran emoción que se siente al partir a una aventura como esta. Y recién estamos comenzando. Atrás todavía vemos el puerto alejándose. El paisaje nos deja en silencio por unos instantes. Cada día de esta ruta será intenso y sorprendente. Sabemos que nos preparamos para vivir algo importante. El Scorpios 2 es una moderna motonave diseñada y construida para este tipo de travesías que transporta 130 pasajeros en sus 55 cabinas, todas con baño privado y un diseño interior acogedor por sus maderas nativas. La comodidad y amplitud de las cabinas, la espectacularidad de los salones, cubiertas y corredores son características que resaltan nuestra filosofía en la que se contrasta el confort y la tranquilidad interior con la fuerza del fascinante escenario natural del exterior. La ruta Chonos cruza dos regiones de la parte sur del territorio chileno, la región de los lagos y la región de Aysén, abarcando 800 millas de navegación en 5 noches de aventura. La noche en el mar y el ambiente nos lleva a la conversación, a disfrutar de lo mejor de la buena mesa. Aquí el viaje es a través de lo mejor de la gastronomía de la zona, acompañado por el sabor de nuestro vino. Un sello de Scorpios es la hospitalidad, rasgo típico de la gente del sur de Chile. Domingo. Mientras la nave se mueve a través de un laberinto de islas, nosotros nos preparamos para vivir el primer encuentro con la magia. Vamos a desembarcar en Puerto Aguirre.
Los invitamos a descubrir esta apacible aldea de pescadores donde la vida se mueve al ritmo del viento, de las mareas y de las leyendas. Aquí, los niños se ganan la simpatía de los visitantes ofreciéndoles un tour por el lugar. Es buena idea subir por la calle principal del pueblo y llegar hasta un increíble mirador donde podemos tener una visión general de la geografía del archipiélago y la vegetación de las islas. Y así, entre medio de islas y canales, nuestra proa se dirige en busca de nuevos paisajes y de un lugar que superará todo lo imaginado. Amanece en silencio. El Scorpios 2 surca las aguas del río Témpanos. Vamos rumbo al Parque Nacional San Rafael. Navegamos lentamente entre los témpanos de hielo para finalmente fondear frente al glaciar San Rafael. Y aquí estamos. Este es el glaciar de Campos de Hielo Norte, que dentro de los que llegan al mar, es el más próximo a la línea del Ecuador en el mundo, factor que lo convierte en una importantísima reserva de agua para toda la humanidad. Agua, ese vital elemento del que nosotros también estamos constituidos y que es sinónimo de vida. Quizás en eso está la conexión mágica del ser humano con este lugar. Nos preparamos para esta aventura abordando los Hércules, un medio de transporte especialmente acondicionado para romper el hielo y al mismo tiempo ofrecer la máxima seguridad a los pasajeros. Pero el asombro no tiene límites cuando nos enfrentamos con la increíble gama de colores que presentan los hielos: azules, verdes, turquesa. El tamaño de los témpanos, sus formas irregulares, caprichosas, es realmente sobrecogedor. Vemos la emoción en los rostros de nuestros pasajeros. Este glaciar es, sin duda, uno de los lugares más bellos del mundo. Uno de los momentos más tradicionales y esperados de nuestra travesía es el famoso brindis de 12 con 30. 12 por los 12 años de whisky y 30 por los 30.000 años que tiene el hielo. Un mágico día termina. Con emoción dejamos atrás este gélido lugar pensando ya en el calor de las aguas termales de Quitralco. El amanecer de un nuevo día nos sorprende en el fiordo Quitralco, término mapuzungún, idioma originario del pueblo mapuche, que significa aguas de fuego. Desembarcamos en este lugar para admirar la impresionante naturaleza. Gran parte de la vegetación, los animales y los pájaros son endémicos de esta zona. Aquí nos encontramos con el chucao, con su canto tan reconocible, los lobos marinos y una inmensa cantidad de flores y la famosa nalca, tan típica de la zona, cuyas hojas son usadas en la preparación del curanto, un plato típico. Su bosque siempre húmedo y lluvioso es inofensivo y resulta toda una experiencia internarse en él. Luego de la caminata nos espera un maravilloso almuerzo junto al fogón tradicional. El almuerzo sirve para planificar lo que viene y los destinos son varios. Desde una fascinante excursión por aguas interiores del fiordo o el relajo de las aguas termales más australes de Patagonia. Esta agua proveniente del volcán Hudson, cercano al lugar, son el mejor relajo que todo aventurero necesita. La motonave Scorpios 2 sigue su ruta a través del canal Moraleda, rumbo al Golfo Corcovado, en dirección a la isla de Chiloé. En este punto es posible que la naturaleza nos regale una sorpresa maravillosa: el avistamiento de ballenas azules o alfaguaras.
Por la tarde seguimos navegando los canales de Chiloé hasta arribar a Castro, la capital de la isla. Esta ciudad, fundada en 1567, es la segunda más antigua del país. Heredera de una rica historia que habla, por un lado, de aventureros que llegaron en busca de nuevas oportunidades y por otro, de los pueblos originarios. De esta mezcla nace la esencia del Chilote, sus historias mágicas y las leyendas que rodean a este lugar. Todo esto está reflejado en su arquitectura y su cultura, tan única como fascinante. Destacamos su hermosa iglesia de madera, la artesanía, las prendas en lana con sus diseños típicos de colores y, por supuesto, los característicos palafitos, casas construidas a la orilla del mar cuyos pilares están enterrados bajo el agua y quedan al descubierto cuando baja la marea. El viaje continúa, navegando a través de la isla Lemuy y el Golfo de Ancud. Nos preparamos para vivir la última noche, la imperdible cena de gala del capitán. Esta noche celebramos en grande el éxito de una travesía siempre sorprendente. Hoy, la gastronomía solo puede ser de excelencia y lo mejor de nuestros vinos acompaña estos delicados sabores australes. La tripulación y los pasajeros viven una fiesta de camaradería donde lo más aplaudido es el brindis del capitán. Es el momento ideal para reflexionar. Pensamos por un instante en cómo fue la vida de los primeros habitantes de este lugar. El destino de los chonos, un pueblo nómade cuya vida era recorrer estos canales en busca de mariscos y animales para cazar. Sentimos que el corazón de este pueblo nunca se ha ido de aquí. Con emoción nos acordamos de cada momento vivido. Es un momento muy especial, donde los lazos de amistad se hacen más profundos. Hemos vivido una aventura que sin duda cambiará nuestras vidas y queremos compartirlo. Después de ver este lugar, de sentirlo, sabemos lo importante que es preservarlo, mantenerlo limpio y puro para los que vendrán mañana. Aquí está el pasado y el futuro de este planeta, nuestra casa. Esta es la filosofía de Scorpios. Solo se ama lo que se conoce y lo hemos conocido. Y solo se cuida lo que se ama. Y sin duda, lo amamos. Venga a navegar con nosotros. Viva la aventura más fascinante del sur del mundo. Disfrute de una experiencia al más alto nivel. Cruceros Scorpios. Glaciares en Patagonia.